de nuevo con todos ustedes. Aumenta el interés de empresas navieras por Cádiz para vender la ciudad como destino de cruceros. Los datos oficiales demuestran la buena evolución del turismo en este sector, que suma enteros a la economía gaditana. Lo vemos. Más de 38.000 cruceristas permanecieron en la ciudad durante la escala que sus cruceros efectuaron en Cádiz el pasado mes de abril. Así lo recoge el último informe mensual realizado por la Delegación Municipal de Turismo en colaboración con las navieras. Un balance muy positivo, por cuanto que estos 38.000 visitantes representan el 80% de turistas que optaron por quedarse en Cádiz, frente al resto que realizaron excursiones a otros municipios. Buena parte del éxito de esta tendencia positiva en la permanencia de cruceristas en la ciudad lo están teniendo los Hospitality Desk, una iniciativa de la Delegación Municipal de Turismo que consiste en promocionar a bordo los atractivos de Cádiz antes de que los cruceristas bajen de los barcos. La apuesta municipal por ofrecer la máxima información de la ciudad al mayor número de turistas también se ha visto reflejada con estos hospitalities. De hecho, durante este importante mes de abril se ofreció este servicio a bordo a 19 barcos y se atendieron a casi 5.300 turistas, un dato que supone un incremento del 35% respecto al registro del año pasado. Además de los hospitalities, también se desplegaron por puntos estratégicos de la ciudad los informadores a pie de calle, que en cuatro idiomas proporcionaron indicaciones y sugerencias a cuantos turistas así lo requirieron. La verdad que tenemos una importante herramienta y un importante tipo de turismo, que es el tema de cruceros. Los cruceristas vienen a la ciudad en un tiempo muy importante para la ciudad, como son los meses de abril, mayo, septiembre y octubre, meses que no son nuestra temporada máxima alta y por tanto nos viene muy bien en el tiempo, ¿no? Y además pues vienen en una cantidad importante, el importante volumen de personas que está viviendo en la ciudad, como además vemos que cada vez se queda más en la ciudad. Los datos son, evidentemente, se están viendo evolucionando a favor de la ciudad de Cádiz, y en este sentido satisfechos por el trabajo realizado en el mes de abril, por la importante número de personas que han venido a la ciudad, pero también por todo el trabajo que ha hecho la Delegación de Turismo a la hora de recibirles dentro de los propios barcos con ese programa Hospitality, donde intentamos explicarles dentro de los propios barcos los atractivos que tiene la ciudad en lo que se refiere a cultura, gastronomía, a turismo en general, pues todo lo que ofrece la ciudad, que es mucho y bueno, ¿no? Nosotros entendemos que para que un crucerista saque una mayor rentabilidad a la ciudad, saque una mayor experiencia turística en la ciudad, tiene que estar informado. Por tanto, creemos que hay que informarle de la mejor manera posible, en calidad, pero también en cantidad, y por eso hemos puesto distintos servicios. Por supuesto, la oficina de turismo, la oficina que está en Canalejas, que es el núcleo y la base de nuestras operaciones a nivel informativa, pero también a través del programa Hospitality, dando información dentro de los propios barcos y, por supuesto, en aquellos momentos donde entendemos que hay una alta afluencia de personas, también lo hacemos en la calle con esos informadores en la calle. Creemos que saca una rentabilidad el crucerista, pero también la ciudad, porque si el crucerista conoce lo que le ofrece la ciudad, va a poder optar a un mayor impacto dentro de la ciudad, y eso es lo que estamos intentando generar, insisto, a través de la información, que es una de nuestras líneas estratégicas. Los datos, hay dos datos fundamentales. Uno son los porcentajes que nos dan, en este caso las navieras y las consignatarias, del número de excursiones que se toman, que en este caso está creciendo en favor de la ciudad de Cádiz. También ese dato nos da el número de personas que se quedan en la ciudad de Cádiz, y hemos visto cómo en los últimos años la evolución en favor de la ciudad de Cádiz ha sido muy clara. Hemos pasado, pues, prácticamente de invertir el número de personas que se quedaban con el que se iba. Estamos hablando de que hace probablemente 10 años pues se iban el 70-80% de los cruceristas, y ahora es al revés, es el 80% el que se queda en la ciudad o coge una excursión, en este caso de Cádiz, ¿no? La evolución es muy positiva, eso es el resultado de muchos años, no es una cosa medida concreta, sino es la evolución de cómo la ciudad ha ido creciendo a nivel turístico, ha ido creciendo a nivel gastronómico, cultural, patrimonial, bueno, de oferta turística como tal, como ciudad turística, y eso se está viendo en los resultados, no insisto en los porcentajes, pero también lo estamos viendo en la calle, donde días que hay gran afluencia, pues se ve muchísima gente alrededor del centro, y también también el paso marítimo en distintos lugares de la ciudad, ¿no? Es una época importante, los cruceros, los congresos se suman para que el mes de abril y mayo sean meses buenos también en ocupación en lo que se refiere a la ciudad de Cádiz, ¿no?
apuestas, iniciativas, todas estas para seguir fortaleciendo este sector estratégico de la economía de la ciudad, más aún en un año en el que se esperan superar los mejores registros, con la escala de casi 300 cruceros, con unos 380.000 turistas a bordo. Entre la oferta de la ciudad para los visitantes, instituciones y empresarios apuestan por la excelencia en los servicios y el sector hostelero se esfuerza por elevar el nivel. Comenzamos a hablar de iniciativas hosteleras de calado por el barrio de La Laguna con su Ruta de la Tapa. La Ruta de la Tapa del barrio de La Laguna está dedicada este año a Córdoba. En esta ocasión participan cuatro establecimientos más que en 2012, así que será un recorrido gastronómico por 20 bares y restaurantes de la zona que participarán presentando a concurso tres modalidades de tapa: la tapa andaluza, la mozárabe y la tapa salmorejo. Ilusionados porque al final esto llega a los visitantes, genera oferta a los visitantes y le da un valor añadido a los visitantes que vienen y bueno, sirve para los que están aquí, pero también para animar a que vengan, para que vengan otros, ¿no? Además, como novedad en esta cuarta edición, tendrán lugar catas gastronómicas que vienen de la mano de cinco empresas de renombre de la provincia, como son Suralgae, Pancracio, Antonia Butrón, Cerveza Meyer y Gadi Sushi, a la que podrán inscribirse desde hoy todos los interesados para completar las 30 plazas disponibles en cada degustación. Como en años anteriores, los participantes pueden optar a distintos premios. También hay que recordar que las personas que rellenen el pasaporte, que son 6 sellos de diferentes establecimientos, optarán a un premio directo que son 3 botellas de vino de Páez Morilla y además también tendrán un ticket de descuento en Copas en el Babilonia y en la de discoteca Almacén. Además, diferentes sorteos como son spa, noches de hotel, lote de productos de Pepe Monforte de la cena. El precio de la tapa, que incluye también la bebida, será de 2,90 euros y los estudiantes de la Universidad de Cádiz podrán degustarlas por el módico precio de 2,50. La Laguna de Tapa se celebrará entre el 10 de mayo y el 15 de junio. Sin duda, una cita para los paladares más exigentes. En el Pópulo, empresarios y ayuntamiento van de la mano también para un impulso económico que lucha por remontar la crisis. El Festival de Vino cumplirá su sexta edición, una iniciativa que parecía ambiciosa en sus inicios, pero que, como otras, está contribuyendo a mantener un reclamo continuo en este punto tan destacado del casco histórico de Cádiz. Un barrio importante en la ciudad, un barrio con una proyección turística pues muy importante y con sobre todo de hostelera, ¿no? Y donde se puede destacar pues el trabajo de los hosteleros de este barrio, ¿no? La semana pasada tuvimos la oportunidad de presentar, de asistir, Paco y yo tuvimos la oportunidad de ir a los 50 años del malagueño, una agenda que se propuso desde el malagueño y bueno, tuvimos la posibilidad de estar allí y bueno y confirmamos con ello cómo el barrio cada vez se lo trabaja más para ofrecer atractivos turísticos y dar razones a los visitantes para venir a la ciudad, ¿no? Eso lo suelen hacer día a día los hosteleros del Pópulo, dar razones para venir al Pópulo, a la ciudad de Cádiz también, pero bueno, esta es una y con mucho peso, ¿no? El Festival del Vino. En un tiempo tan complicado como el actual, pues que inviertan, que quieran generar movimiento y que lo quieran generar en la ciudad, ¿no? La semana pasada también tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación de la Laguna de la Tapa, también otro barrio en movimiento, otro grupo de empresarios que de la zona, pues que tratan de generar, insisto, movimiento, y con el movimiento viene el turismo, vienen las razones para venir y con ello la economía, ¿no? Y el desarrollo económico, ¿no? Esto además genera en sí mismo es una promoción de la ciudad, es una generación de marca de la ciudad, porque al final va generando marca y nombre a la ciudad, y en este sentido hay que agradecer a los hosteleros, como decía, del Pópulo, que hayan tenido claro que hay que seguir dando motivos, hay que seguir dando razones para venir a la ciudad, y este, insisto, es un muy buen motivo para venir este fin de semana, ¿no? Yo les agradezco que lo puedan difundir lo máximo posible. Seguro que el que viene, porque además ha sido otros años, se lo ha pasado bien, y yo creo que hay que animar a que vengan, ¿no? Nosotros la promoción desde el Ayuntamiento de Cádiz lo vamos a hacer en la oficina de turismo, pero también en nuestra página web, por supuesto, en nuestro Twitter, en el Facebook, bueno,
vamos utilizando estas herramientas que nos dan las nuevas tecnologías y que llegan también a un importante número de personas. Pero seguro que entre los hosteleros del Pópulo, entre los medios de comunicación y Cádiz y la delegación de Cádiz de Turismo, seguro que podemos promocionar esto para que genere bien un bien para el barrio del Pópulo. Nos acompaña en plató el coordinador del Festival de Vino del Pópulo, Francisco Rubio. Francisco, muchísimas gracias por venir. Destacaba Bruno García, máximo responsable de turismo en el Ayuntamiento de Cádiz, el esfuerzo de los empresarios del barrio del Pópulo por sacar adelante el barrio, porque ese barrio no tiene nada que ver con lo que era, independientemente de los esfuerzos que se han hecho por parte de las instituciones, en este caso por parte del Ayuntamiento, desde el punto de vista pues urbanístico. El tejido empresarial lo tuvo muy claro desde el principio, que había que apostar porque la gente acudiera al barrio a comer, a tomar una tapa, a tomar una copa. Y ese esfuerzo se personaliza también en este festival del vino. Yo lo decía antes, parecía muy ambicioso al principio, ¿no? Bueno, nosotros siempre hacemos las cosas. Primero, gracias por dejarnos contar aquí qué es el barrio del Pópulo y qué es esa actividad. Digo que siempre hacemos las cosas de manera ambiciosa, y porque sobre todo tenemos muy claro qué es el barrio del Pópulo. Como bien apuntaba Bruno, es un enclave necesario para el desarrollo turístico de la ciudad, muy principal en todas las actuaciones de cara al turismo, ¿no? Y todos los empresarios que nos hemos instalado allí así lo hemos entendido, ¿no? Desde la riqueza monumental que tiene el barrio, la historia que tiene, siendo el barrio más antiguo de Occidente, y las posibilidades que tiene. Entonces, el Festival del Vino nace también desde esa perspectiva, nace con esa ambición y se ha consolidado después de 6 años. La cita la tenemos a partir del día de este fin de semana, ya desde este fin de semana hasta el 26 de mayo. Y participan bastantes empresarios. Eran 17 empresarios del barrio, ¿no? Sí, son unos 16, 17 locales hosteleros, pero también contamos, lógicamente, con la participación de distribuidores, de bodegas, de patrocinadores que facilitan que las actividades y los contenidos del festival, como son las ofertas gastronómicas, pues resulten a gratuitas en muchos casos, y lo que son tapas y menús y demás a muy bajo precio, de manera que se haga muy interesante y, sobre todo en estos tiempos, que sea muy asequible a todos los presupuestos. Estamos hablando ya de la sexta edición. Ya tenéis una experiencia de años. ¿Qué novedades aportáis en este reciente festival? Bueno, el lema de esta edición es Sabores de Cádiz. Esa es la principal novedad. Estamos apostando por el apoyo al comercio local, a la industria local. El año pasado tocaba vinos de Cádiz exclusivamente, y este año, utilizando vinos de todo el estado, hemos querido darle protagonismo a los platos y a los productos gaditanos de la provincia de Cádiz. Eso como primera novedad y principal. Así que la gente encontrará en el programa y en los locales encontrará ofertas de tapas o de recetas elaboradas con productos gaditanos. Eso como principal. Pero además también tenemos la participación este año de la tertulia fotográfica Balaustrada, que ha tenido a bien inaugurar su exposición El Pópulo ayer y hoy, un recorrido por 23 años de historia del Pópulo. Y pues en el día de la inauguración, el acto inaugural, tendremos la oportunidad de ver esta muestra fotográfica, que después quedará instalada en la galería de exhibiciones del Pópulo, en la Plaza de San Martín. En general me has comentado algunos de las opciones que hay para este festival, pero el gaditano, el visitante que venga de fuera estos días, entre el 17 y el 26 de mayo, se acerque por el Pópulo para disfrutar de este festival del vino, ¿qué es lo que va a encontrar? Bueno, va a encontrar los locales con esta amplia oferta en donde son protagonistas los platos gaditanos y los productos gaditanos, pero va a encontrar también un amplio calendario de actividades orientadas al mundo del vino, como son las catas, como son las degustaciones, y además también hay exposiciones artísticas relacionadas con el mundo del vino y proyección de documentales relacionados con la producción del vino también. Con lo cual, yo creo que lo más interesante es que antes de venir
se informen en internet, lo van a encontrar muy rápido, estamos bien posicionados, el Festival del Vino del Pópulo, y bueno, pueden en nuestra página de Facebook del barrio, la página web, y en muchos enlaces que haya de diversos medios, van a encontrar el programa. Así pueden decidir qué actividad es la que más les interesa. Recuerdo que estas actividades, las catas y degustaciones, son totalmente gratuitas, pero que es importante inscribirse con anticipación, porque han tenido mucho éxito y las plazas aproximadamente son de 20, 25 personas, dependiendo del establecimiento. Aunque, como digo, son más de 10 o 15 las catas que se realizan durante el festival. ¿Otros años viene más gente de fuera o más gente de Cádiz? Bueno, viene muchísima gente de fuera. Resulta que en estos días también tenemos la visita de numerosos cruceros y sobre todo se acercan de turismo de cruceros, que recogen la información en las oficinas de turismo y en los hoteles y se acercan porque la verdad que es una oportunidad única llegar a una ciudad española y encontrarte con una muestra de vino español es un evento importante, ¿no?, para cualquier turista. Así que en ese sentido el Festival del Vino contribuye bastante a satisfacer la necesidad de los turistas en la ciudad, ¿no?, en cuanto a vivir experiencias únicas y experiencias auténticas, ¿no?, porque van a compartir espacio con los propios gaditanos. Yo comentaba antes, ¿hay reclamo durante todo el año en el barrio del Pópulo para el visitante, para el gaditano que quiera pasar por ahí? Por supuesto, hay reclamo y además es un reclamo que no es estacional, porque los monumentos están abiertos todo el año, o sea, se puede visitar desde la Casa del Obispo o simplemente pasear por el recinto medieval. Esperamos que en breve abran el Teatro Romano, que es una gran demanda del barrio, de sus vecinos, también de toda la ciudad de Cádiz, pues es, yo creo, una pieza clave en lo que es el conjunto del patrimonio monumental gaditano. Y bueno, están trabajando, esperemos que abran pronto. El barrio del Pópulo está abierto durante todo el año y además, como ya sabéis, es una zona de ocio consolidada y con mucha variedad. Es decir, que cualquiera puede acercarse allá a disfrutar desde un concierto, una cena romántica, unas copas con unos amigos o simplemente unas tapitas en una terraza, puesto que el buen clima casi siempre nos acompaña, incluso en invierno. Así que creo que el barrio del Pópulo tiene por sí un reclamo suficiente para venir a Cádiz y para disfrutar de todo lo que Cádiz puede ofrecer. Tú fuiste uno de los empresarios que junto con otro encabezasteis un poco la apuesta, una de las primeras apuestas por el barrio del Pópulo, ¿no?, como zona, como motor hostelero, digamos, ¿no?, o como nueva zona de apuesta hostelera, quizás sería más correcto. Que ¿cómo has visto la evolución de los últimos años de este trocito del casco histórico de Cádiz? Una evolución muy positiva, porque a diferencia de otras zonas, el Pópulo no está de moda ni pasa de moda. Es decir, aquí lo que se ha hecho ha sido recuperar, de la mano del Plan Urban en su día, de asentar la calidad de vida de los propios vecinos, y después por parte de los comercios y de los hosteleros, pues aquí lo que se ha vivido es una progresión hacia algo que no tiene vuelta atrás. Con independencia de estos momentos de crisis que hemos vivido, que hemos notado en todo el país y que seguimos viviendo todavía, en la progresión en el Pópulo ha sido positiva. Y además es una zona de ocio tranquila y multicultural y bohemia y muy variada, como digo. Entonces resulta muy interesante. Y tanto es así que se van a abrir nuevos locales. Están en ciernes la apertura de dos nuevos establecimientos hosteleros y esperamos que dentro de poco se retome la obra del Hotel de la Casa del Almirante, que también es un punto de interés en el desarrollo y en la promoción del barrio. Muchísimas gracias, Paco, y esperamos que funcione muy bien este sexto Festival del Vino del Barrio del Pópulo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Esfuerzos desde el tejido hostelero de la ciudad y también para el mantenimiento de una oferta cultural de calidad en Cádiz. En este caso nos referimos al arranque de la 30ª edición del Festival Internacional del Títere, Ciudad de Cádiz, que cumple sus 30 años con novedades, aportando nuevos escenarios con la sede permanente de la Tía Norica, en el que era antes el Teatro Cómico, y la apertura con programación ya habitual del nuevo Museo del Títere en las bóvedas de Santa Elena. Se lo contamos. 25 espectáculos de Argentina, Francia, Uruguay y nacionales, propuestas de 12 compañías representadas en su mayoría al aire libre para el 30º aniversario del Festival Internacional del Títere Ciudad de Cádiz entre el 30 de mayo y el 2 de junio. A
Argentina con la compañía Pizzicato, por ejemplo, Uruguay con la compañía Ángeles de Trapo, Francia con la compañía Véronique de Chapeau, Francia, y con diversas compañías españolas, entre ellas, por supuesto, la compañía de la tía Norica. Desde siempre, una de las pretensiones de este festival y de uno de los objetivos que siempre hemos querido perseguir es precisamente sacar los títeres a la calle. De hecho, que en su día, hace ya muchos años, lo cambiáramos precisamente a esta época, y sobre todo nos interesa mucho el público infantil, aunque todos sabemos que los títeres no son solamente de público infantil, pero sí nosotros tenemos una especial mirada hacia ellos, pues porque, bueno, nos supone que el público más joven va acompañado de sus padres, que a su vez también disfrutan de este tipo de espectáculos, y sobre todo cultivando ya los títeres con la asistencia a las diferentes representaciones, estamos creando una afición, ¿no? Pues que después en su día pues van a ser desde luego los que van a llenar los teatros, los que van a ir a los conciertos, en fin. Un cumpleaños especial para este festival, porque supondrá el gran estreno de la sede permanente de la Tía Norica con el nuevo teatro sobre el antiguo cómico. Lo abriremos oficialmente ya con representaciones de la Tía Norica, ¿no? En su día lo presentamos, lo enseñamos, ha habido un tiempo, en fin, pues para ponerlo todo en marcha, para hacer todos los contratos que había que hacer, todo, preparar toda la infraestructura, todos los pequeños detalles que había que corregir. Bueno, y ya a partir de ahora pues ya queda listo, y claro, al ser el teatro de títeres de la Tía Norica, lo queríamos inaugurar con la Tía Norica y con el Seinete. Otra de las grandes novedades e incorporaciones que se estrenan con 6 funciones durante este festival es el Museo Iberoamericano del Títere, que la última semana de mayo abrirá definitivamente como espacio museístico, incorporándose al programa de oferta cultural de la ciudad con la muestra de los títeres del mundo de Ismael. La última semana de mayo lo tenemos previsto con la planta de arriba. Sí, con la planta de arriba, con toda la exposición de los títeres del mundo de Ismael. Solo los montajes más complicados irán a los escenarios cubiertos, así la sala central lechera acogerá 3 de ellos. Otros 6, como decíamos, al nuevo Museo del Títere, y 6 representaciones de los sainetes de la Tía Norica en el Teatro de Títeres, aunque la histórica compañía ofrecerá 2 funciones extra. Hay 2 funciones más de la Tía Norica que serán el fin de semana antes, el 25 y el 26, el 25 por la tarde y el 26 por la mañana, es decir, el 25 sobre las 8 de la tarde y el 26 domingo a la 1, habrá 2 primeras representaciones de la Tía Norica en el Teatro del Títere de la Tía Norica. Los precios de las localidades se marcan entre los 4 y los 6 euros. Desde el ayuntamiento se recuerda que se pueden adquirir por los medios habituales y se señala a los interesados la oportunidad de aprovechar las primeras funciones. Los responsables municipales han destacado el esfuerzo por poner a disposición de todos una oferta cultural como la que se puede disfrutar en la ciudad, donde van a coincidir en el tiempo 3 grandes festivales, además del Internacional de Títeres, el Cádiz en Danza y el de Música Manuel de Falla, ya desde este viernes. En un margen de 45 días, más de 60 espectáculos para aprovechar. El esfuerzo de las compañías y el esfuerzo también de la sesión de teatros en cuanto a programación y demás, que puntualizar desde este viernes que comienza el Festival Manuel de Falla, en mes y medio tenemos 3 festivales, el Manuel de Falla, el de Títeres de la Tía Norica y el Cádiz en Danza, donde se van a celebrar en un marco de 45 días, pues más de 60 espectáculos. Todo eso, bueno, pues hay que a la gente de teatros, de la sesión de teatros y eso, bueno, pues hay que ponerle su medalla en condiciones, porque es un esfuerzo bastante grande que hacen para que esto se lleve a cabo, ¿no? La mayoría de nuestras propuestas, pues ya digo, intentamos que sean de precio muy asequible cuando no nos queda más remedio, y después que sean gratuitas, porque bueno, que creemos en que tenemos que hacer una cultura de todos y para todos, no una cultura de unos cuantos para unos cuantos en beneficio de unos cuantos y con los mismos cuantos siempre. Nosotros eso lo desterramos ya hace muchísimos años, una cultura abierta, participativa, en fin, y para que realmente el objetivo
que hemos perseguido siempre, ¿no? Es decir, que toda la persona que tenga una inquietud cultural, tenga un acto cultural que le satisfaga, ¿no? Y que si realmente alguien no va es porque sea realmente porque no quiera ir, ¿no? Porque muchas veces no se le apetece uno ir. Como novedad entre los espacios al aire libre para las funciones de las compañías de títeres, este festival internacional contará con el Parque Celestino Mutis. Repiten escenarios callejeros como el Parque Varela, la calle San Francisco y el baluarte de la Candelaria. Ha sido todo, volvemos la próxima semana con más información que esperamos sea de su interés. Muchas gracias por estar ahí, por su confianza. Pasen una buena semana.